Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Si Jehová hiciere algo nuevo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos mandamientos, y que amemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hemos ido repasando que Dios no tolera el pecado, pero que Dios ama al pecador, que es severo con el pecado, que eso tiene un límite y que algún día tendrá que ponerse severo con el pecador. Pero antes de ponerse severo con el pecador, hay una gracia para atraerlos hacia ellos. Esta combinación de la gracia y de la justicia de Dios es muy interesante en los versículos que acabamos de leer de Deuteronomio. Y aunque esté en el Antiguo Testamento, es válido porque Pedro dice que toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es válida, toda la Biblia es para nosotros. Algunas cosas dentro de sus contextos culturales no aplican ya para nosotros. Pero todos los principios bíblicos son para Adán y Eva, para Moisés, para los israelitas de ese tiempo y también para nosotros. Deuteronomio 6 está lleno de promesas, está lleno de bendiciones, pero hay un aspecto importante que no podemos olvidar. Esas promesas y esas bendiciones están basadas en la obediencia. Repito, en la obediencia. El evangelio de la prosperidad que tanto se predica hoy debe estar basada en esta arista tan importante. Es que la prosperidad está de la mano con la obediencia. La obediencia y la prosperidad van juntas. En el caso de Job, él tuvo calamidades. Él no está teniendo prosperidad, pero es alguien que está siendo obediente y es un caso sui generis. Es un caso para enseñarnos que no todo el tiempo la obediencia nos trae prosperidad, que habrá momentos en que algunas cosas malas sucedan en nuestra vida y no es porque Dios no nos ame o nos deje de amar. Así que lo que está diciendo Deuteronomio 6, 24 y 25 es algo que debemos oír. Primero dice, Dios ordenó que guardemos sus mandamientos. Dios ordenó que fuéramos obedientes. No es una sugerencia, es una orden. Ahora, Moisés está diciendo que como producto de guardar esos mandamientos, te va a ir bien en la vida. En otras palabras, es algo normal, ley de siembra y cosecha. El que obedece, le va bien. Y el que no obedece, le puede ir bien por algún tiempo, pero algún día le va a ir mal, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. Ahora la pregunta es, ¿obedecer qué? Pues obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos de Dios? Los que están en Éxodo 20, los que están en Deuteronomio 5, los que estaban en el cielo cuando Dios se dio cuenta que Satanás había pecado, los que estaban en el Edén cuando Dios se dio cuenta que Adán y Eva habían pecado. Son los 10 mandamientos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo nuevo que tiene que hacer Dios en Job a través del sufrimiento, en sus amigos, en su esposa y en nosotros? Y es algo vital e importante. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra los últimos que vivirán en la tierra. Y esos hacen dos cosas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y contra el que quiera guardar los 10 mandamientos de Dios, los que Él estableció, los que nunca cambió, Él tiene gran ira. Si usted nota, en Génesis 31, 31 al 33, está el nuevo pacto. Porque hablamos del antiguo pacto, que fue el que se celebró en el Sinaí. Entonces decimos, ese pacto tenía ley, este no tiene ley. Lea bien Jeremías 31, 31 al 33 y verá que lo único que cambió es una disposición del ser humano a no obedecer. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Ahí dice, escribiré mi ley en su mente y la daré en su corazón y ya nadie le enseñará al otro. Todos vendrán a mí y yo les enseñaré. ¿Qué les enseñaré? Que podemos obedecer,
que su ley nunca cambió, que el diablo los desestima, que quiere que los anulemos, pero sí se puede. ¿Cómo? Lo nuevo que Dios tiene que hacer y la nueva criatura que tiene que hacer es un ser humano que ha aceptado a Cristo, pero que después, en una comunión diaria con Jesús, tiene que aprender a amar tanto al Señor que la obediencia será automática. Y la obediencia a todo lo que dice la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. Oremos al Señor para que esta sea una experiencia diaria en nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.